Hola, buenas noches. Mi nombre es Gina Alfeirán, soy la directora de Comunicación y Relaciones Públicas de México Travel Channel. Y para nosotros es un honor poder contar con la presencia de todos ustedes. La realidad es que llevamos mucho tiempo echándole muchas ganas, mucho cariño al canal, enalteciendo las virtudes de nuestro país. Y pues quiero presentarles a nuestro director general, Alberto Dadón. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada, agradecerles la presencia a todos aquí. En este evento que es muy especial porque es la incorporación a nuestro equipo de trabajo de dos excelentes profesionales, dos excelentes personas, como son Desiree y Areli, Areli y Desiree, que aparte de ser personas muy bellas por dentro y por fuera, han venido transitando un camino de éxito profesional que queremos sumarlo a México Travel Channel en esta nueva propuesta que es nada menos difundir la, yo diría que la madre de las industrias puras, la madre de las industrias blancas como es la industria turística. Sobre todo en nuestro país, con México, donde vemos que allí donde se acerca el turismo implica un motor de desarrollo, de crecimiento, de creación de fuentes de trabajo. Es por eso que les damos la bienvenida. Muchísimas gracias, por favor. Suban, chicas. Areli, Desiree, Desiree, Areli. Bienvenidas a México Travel Channel. Y ustedes son las que saben, son las profesionales, así que les paso la palabra. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, Desiree, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues antes que nada, gracias por estar aquí, a los medios de comunicación que siempre nos han apoyado, a todos los amigos, los clientes, y que bueno, que tienen un especial cariño y que conocen ya el canal México Travel Channel desde que lo conocí. La verdad es que me enamoré de él gracias a Cristina del Razo, nuestra editora, que me hizo una entrevista y bueno, quedé prendida del programa. Y pues solamente decirles que de verdad agradezco mucho esta oportunidad. Llevo casi 18 años en los medios de comunicación, en televisión, abriendo espacios de moda y bueno, creo que este era uno que hacía falta, el estilo de vida, todo lo que es el diseño como impulsor económico del país. Y pues nada más decirle al licenciado Joaquín Hendrix, al contador público Juan Vergara, Alberto Dadón, a Gina Alfeirán, a todos los que forman parte del equipo de México Travel Channel, muchas gracias y esperemos que disfruten este programa Fashion Files. Los dejo con Areli Paz. ¡Bravo! Muchísimas gracias, gracias por este recibimiento, gracias por estar aquí, gracias a todos aquellos quienes están sumando a México Travel Channel. Y pues yo me estoy sumando a él, gracias a todo el equipo que me ha recibido también, a esta oportunidad de hablar bien de México, esta oportunidad de tener esa información que nos gusta, esa información que nos emociona. Y México, de verdad que nos emociona. Por eso es que pues accedí a trabajar en este canal, que no es un trabajo, ya esto es un hobby, porque estamos conociendo México, haciendo del turismo toda una experiencia y el canal lo ofrece. Así es que yo digo mucho que la mejor experiencia es la que se comparte y por eso agradezco la oportunidad, agradezco a quienes estén aquí esta noche y también quiero que también se sumen a esto que es México Travel Channel, que es una gran oportunidad de empezar un viaje y de divertirnos, de pasarla bien y de hablar bien de México. Muchísimas gracias. Bueno,
quiero aprovechar esta oportunidad para presentarles al licenciado Otón Zozuaga, que es nuestro director comercial. Otón, si puedes subir. Y quiero invitar a alguien que pues también forma parte del equipo, tiene mucho más tiempo en el canal, empezó con nosotros y que también tiene su programa de televisión, que es Luis Carlín. Luis, ¿por dónde estás? Acompáñanos. Y bueno, y aunque el canal tiene un equipo un poquito más grande, en este momento desde México ya van a estar Desire, ya va a estar Areli, está Luis, independientemente de la gente que tenemos por otras partes de la República, haciendo crecer y enalteciendo nuestro país. Muchísimas gracias y les agradecemos enormemente que nos acompañen. Ah, y muchas gracias a MoMA y a Gala por recibirnos. Ya son parte de la casa también.